yo no canto. O sea, de verdad no. Cuando canto la gente me dice, por favor, ya cállate. Y desde que hice el casting de Elena, yo no sabía que Elena iba a cantar. Y desde que hice el casting de Elena me dijeron, oye, aunque sí cantas, ¿verdad? Y yo, bueno, colapsé. Y a mí siempre me enseñaron, tú miente, tú sabes hacer de todo y ya en el set, pues, aprenderás. De verdad, nunca pasó. Yo me refugiaba con Paulina, yo corté y le decía, amiga, tengo que cantar, por favor, auxilio. Y siempre me dijeron, Oka, no te preocupes, te van a doblar. Pero aún sabiendo que me iban a doblar, era una cosa que yo no podía. Bueno, de hecho, me mandaron a un estudio de grabación súper profesional, porque las niñas de la banda de Elena son una banda profesional que existe en la vida y que son buenísimas. Y entonces yo llegué y les decía, oigan, pues sí, vamos a ensayar la canción y todo, pero yo canto muy mal, ¿ok? Sí, no te preocupes, Oka. Bueno, cuando empecé a cantar, la cara de desencajadas de todo, era como de, o sea, de verdad, esto no puede ser posible. Y a pesar de que yo sabía que me iban a doblar, yo llegaba al set. Recuerdo que estábamos filmando por La Condesa en un club súper increíble, con unas luces padrísimas, y yo con mi banda y tal. Y todo fue que me dijeran acción, yo no podía. O sea, de verdad había una cosa que me bloqueó horrible, a pesar de que sabía que no iba a ser mi voz. Yo no podía ni bailar, no podía ni agarrar el micrófono, o sea, me sentía tiesa ahí como fuera de... Y ¿sabes qué? Era muy, muy chistoso que había un público gigante y entonces yo veía a Paulina entre el público y todo el mundo brincaba y sí, sí, sí. Y yo decía, bueno, esto sería increíble, pero por alguna razón no me dieron ese don. De verdad canto muy mal. Y yo solo pensaba, la gente de audio que tiene los audífonos aquí me está escuchando. Pobres. Pero bueno, esa es mi historia.